reality de Canal 13 Mundo Supuesto 2 comienza este domingo sus grabaciones y ya se dieron a conocer la identidad del grupo de 24 famosos y hasta ahora anónimos que disputarán su estadía entre el paraíso y el infierno. Un casting que de partida ya generó polémica luego que se revelara que Mauricio Israel volverá a Chile para estar en el encierro. Quiere conocer los demás participantes. No se pierda el siguiente informe en... Intrusos. En la lista encontramos a la espectacular exmodelo del show de goles, Alejandra Díaz, el futbolista y expareja de Valerrot, Juan Pablo Úbeda, la ex Calle 7, Tamara Primus, y hasta el alguna vez cantante del grupo La Noche, Joana Mo. Quienes también dieron el sí para vivir esta experiencia de telerrealidad es la hija de Carlos Pinto y hermana de Sebastián, Carla Pinto, el hijo del actor Bastián Bodenhofer, Damián. Los gitanos tampoco quisieron quedar ausente de este show y Carolina Nikolic sacará la cara por ellos. Por Estados Unidos llegará Richard Rubin, ex participante de La Bella y el Geek. Como ve, Mundos Opuestos viene bastante recargado en esta segunda batita. Sin embargo, no son los únicos, ya que la modelo de Morandé con compañía también se atrevió. Y a pesar que un tiempo atrás lo negó, lo cierto es que ya está confirmada. Quien no llegó a buen puerto a pesar de haber negociado es la abogada y rostro de Mega, Macarena Venegas. Me hicieron la propuesta, estuvimos discutiéndola como un mes con Sergio Nakasone y su equipo. Gente que debo decir que fue sumamente amable conmigo. Pero la verdad que al final de cuentas rechacé la propuesta. La verdad que yo me junté con Nakasone ya hace varios años que me vengo juntando con él, pero nunca hemos llegado a nada concreto y por el momento no, yo no tengo esa información. La popular chica Jingo Arenita también estuvo a un paso de ingresar al reality del 13, pero la joven no habría pasado el test psicológico, ya que podría atentar contra su vida en la casona de Pirque, siendo reemplazada por Katherine Contreras. Un casting bastante movido y que tiene varias sorpresas. ¿Qué les parecerá los nuevos participantes a los Éxico Reality? O sea, por las fotos que vi de, o sea, la nómina, me parece súper bueno, va a estar bueno. Yo encuentro a Nakasone seco. Le deseo lo mejor, suerte y que gane el mejor. Pero si usted creía que los nombres llegaban hasta ahí, estaba equivocado, ya que la popular nana de la familia Méndez, Juana Rodríguez, estará presente. La bella Simón Briones, Rosa Barros y Melina Figueroa. Se sumará además el argentino Artur Lugunas y hasta la popular Rosa Espinosa. ¿Se imagina que pelee con alguien en el encierro? Famosos y desconocidos que se verán las caras en el encierro de Pirque. Quisimos dejar para el final los más esperados y polémicos. Sofía Jaramillo es la ganadora de Mundo Supuesto Colombia, por lo que de seguro vendrá con toda su artillería y también sensualidad. Si no me cree, mire el siguiente videito. Quien se lleva todas las miradas es Mauricio Israel. Es que el ex comentarista deportivo vuelve a Chile luego de pasar una temporada forzosa de 3 años en tierras israelitas. Todo por las deudas millonarias que dejó en nuestro país. Nakasone se ha caracterizado por hacer unos castings bastante exhaustivos y con muy buen ojo. Esta nueva edición no puede ser menos, tiene que tener al personaje bastante atractivo. La vara quedó alta y para eso obviamente... Todos sabemos que los realities, más allá de la dinámica y todo, se construye a través de los personajes. Quedan solo días para que comience la grabación de Mundo Supuesto 2 y en Intrusos ya le contamos cuáles son los participantes. De seguro este show nuevamente nos tendrá expectantes y dará que hablar en Farandulandia.